pues para hablar de carne, nada mejor que ir con el experto. Me encuentro con Lalo, que es el que se encarga de la crianza, la alimentación y el cuidado del ganado, ¿no? Así es. Lalo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Por feliz de la vida, imagínate con la señora nena que nos está preparando esas delicias. No, muy pero bien. Hicimos una pausa para ver cómo obtenemos la carne. Háblanos un poco del ganado, ¿qué tipo de vacas es lo que tienes aquí pues prácticamente, hay, ¿no? Hereford, Charolais, Angus, pues de todo lo que se compra en la subasta, todo lo que viene a las subastas y se compra el ganado. Y, ajá. Y pues aquí le damos su cuidado. Sus 60 días de alimentación para la carne que salga blanca, blandita. Ándale, ahí está el asunto. Para los que no sabemos de carne, y sobre todo así tan de manera tan especializada, 60 días de alimentación para que salga, dices, blandita. Depende de la vaca, si la vaca ya viene avanzada o algo, pues ajá, ya se le da menos días o más días. Muy depende bien. Del animal. Depende del animal, depende de la raza. Y depende de la raza. Por muy decir, bien. El Charolais no crea mucha grasa, como el Angus y esos, pues es más grasa, el Hereford. Y me imagino que también depende, no nada más el tiempo de alimentación, sino el tipo de alimentación. Sí, ¿no? Tienes que darle todo el suplemento de harinolina, maíz rolado, concentrado, sus vitaminas, minerales. Claro. Pues darles claro. Todo. Y en eso está el secreto, me imagino. Sí, para que la carne sea una buena carne. Una buena carne. Ay, pues muy bien, Lalo. Tú te encargas de esta parte y luego, por ahí me decías que otro de tus hermanos, ¿qué es tu hermano, tu primo? El Rodrigo. Rodrigo es el que se encarga de los cortes. ¿De los cortes? Así es. ¿Nos podrías mostrar algo de cómo hace los cortes? Cómo... Sí, ¿cómo no? ¿Sí? Sí. Perfecto, pues entonces vamos a seguir echándole un vistazo aquí a todo el ganado y vamos a ir con Rodrigo para que nos enseñe un poquito más acerca de los cortes de carne aquí en Chihuahua. En Chihuahua, Lalo. Ahora estoy con Rodrigo. Rodrigo, ¿tú eres hermano o primo? Primo hermano de... Primo hermano de Lalo. De Lalo. Y tú te encargas del corte de la carne. ¿Qué parte es esta? Este es un cuarto trasero. Un cuarto trasero. ¿Qué parte de la vaca es? Nos imaginamos algo. Pues es parte. Cuarto trasero. Es parte de la pierna trasera. Uh-huh. Y su lomo. Ya. ¿Qué obtienes de este cuarto trasero de carne? De carne, pues primeramente de aquí, lo que es la parte del lomo, de aquí sacamos chuleta de lomo o el ribeye. Ajá. Sí. Enseguida está el corte que le llamamos nosotros el tibón. Muy bien. El tibón. Y de aquí sigue lo que es el sirlón. El sirlón. O sea, en este, fíjense cómo en este trozo obtienes estos tres tipos de cortes que son tan cotizados y tan preciados, ¿no? En allá afuera, en el mercado, que es tibón, sirlón y... chuleta de lomo o el ribeye. O el ribeye, o chuleta de lomo. Y de aquí, pues, sacamos la costilla trasera. Costilla, qué sabor la costilla. Costilla trasera, la arrachera. Muy bien. Y la fajita, lo que es eso. Muchas veces, y ese es una duda que muchos tenemos, ¿qué parte es la arrachera? O sea, esto que mostraste, si lo puedes mostrar con tu cuchillo para verlo. La arrachera es parte de la tela que divide la víscera verde de la roja. Mm. ¿Sí? O sea, es un trozo, yo lo veo ahí como que digo, es un trozo ahí un poco, como que sobró, ¿no? Pareciera. Sí. De aquí se desprende una tela, ajá, que de aquí para atrás, para adelante, de aquí para adelante está el corazón, el hígado y los pulmones. Ya. Rodrigo, ¿y qué parte vamos a comer el día de hoy? Pues vamos a degustar un tiboncito. Un tiboncito. Algo blandito. Ajá. Para darle gusto a la muela. Vamos a darle gusto a la muela, eso me gustó. Y vamos a ver y poner atención lo que hace. Rodrigo, ¿cómo lo hace? Yo me voy a pasar de este lado, Rodrigo, para no estorbarte. Muy bien. Y que todos puedan ver. Y ahí está, Rodrigo. Lo que hiciste fue cortar el trozo. Para sacar el corte primario. El corte primario. Este es el lomo. Ajá. El lomo. Y este sería el tibón.
Este sería el tibón. Ahí está el corte. Este es el corte, este es el tibón. Y voy a tomar uno para mostrarles, porque es muy claro, por qué el nombre de tibón en inglés, ¿no? ¿Cómo se le dice en español? ¿Hay algún término? Pues chuletón le llaman. Chuletón. El chuletón o el tibón, que ya se le conoce mucho en nuestro país, por esta forma de té que tiene la carne y que le va a dar todo ese sabor, la grasa que también hace que esté jugosa. Híjole, deliciosa. Rodrigo. Deliciosa. Creo que me está dando hambre y eso que aquí está en crudo. Ya, digo, sabe, se la hace. Va a ser otra cosa. Va a ser otra cosa. Y yo creo que sí vamos a visitar a la señora nena, ¿no? Muy bien. ¿Te parece? Me parece perfecto. Rodrigo, creo que hiciste un muy buen trabajo. Aparte de que nos explicaste muy bien parte de lo que es tu trabajo, felicidades. Gracias. Y pues te esperamos allá con una carnita, ¿no? Muy bien, ahorita. ¿Con qué la acompañas? Una buena carne aquí en Chihuahua. Una buena limonada, una buena tecate. Una buena cerveza, una buena limonada. Pues te esperamos allá con las chelas. Muy bien, ¿no? Déjenme, se lo pongo en una bolsita. Éndele pues.